Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. En ESDAT estamos desatando el potencial a través del deporte y la tecnología. Existimos para facilitar oportunidades de crecimiento a través del deporte. Nuestra visión es un futuro en el que cada joven talento, independientemente de su origen, tenga las herramientas y oportunidades para triunfar. Con la misión de cerrar la brecha entre el deporte y la tecnología, creando caminos para el crecimiento, el desarrollo y el éxito. Pero aquí está la verdadera diferencia. Estamos dándole al término pay-per-view un nuevo significado. Nuestro modelo publicitario permite que sean los comerciantes de todos los niveles los que tengan la oportunidad de mercadearse a solo centavos por cada view que genera nuestro contenido, con un compromiso de que el anuncio siga apareciendo en nuestros eventos hasta que se cumpla la cantidad de views deseada. Porque como comerciante, tu meta no es solo aparecer en el partido, es cuánta gente lo ve, que aumente así tus chances de cumplir tus estrategias. Y lo mejor de todo, cada paquete que compran no solo llegan a sus audiencias, sino que también nos permite ofrecer financiamiento a equipos y ligas en la isla para que jóvenes atletas tengan acceso a estas oportunidades. En ESDAT estamos transformando el juego dentro y fuera de la cancha. Te invitamos a ser parte de esta revolución donde cada view cuenta, cada joven importa. Cada comerciante tiene el poder de crear un cambio real. Únete a nosotros y sé testigo de cómo juntos estamos construyendo un futuro donde el deporte, la tecnología y la comunidad se unen en una sola visión. Empoderar a la futura generación. Esta, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, buy a coat. Scan the coat. Eso es. Dime si te quedas o te vas. Yeah. Yo sé que no quieren lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú das pasos por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo, no necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque actúas como si no importa y ahí no soportas este amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque actúas como si no importa y ahí no soportas este amor. Tu marca en el Spotlight, parte de ESDAT Ad Solutions, donde pagas solo por los views que generamos con paquetes en $30 por 1,000 views. Llama al 939-226-8820 o entra a su WhatsApp para más información. En ESDAT estamos desatando el potencial a través del deporte y la tecnología. Existimos para facilitar oportunidades de crecimiento a través del deporte. Nuestra visión es un futuro en el que cada joven talento, independientemente de su origen, tenga las herramientas y oportunidades para triunfar. Con la misión de cerrar la brecha entre el deporte y la tecnología, creando caminos para el crecimiento, el desarrollo y el éxito. Pero aquí está la verdadera diferencia. Estamos dándole al término pay-per-view un nuevo significado. Nuestro modelo publicitario permite que sean los comerciantes de todos los niveles los que tengan la oportunidad de mercadearse a solo centavos por cada view que genera nuestro contenido, con un compromiso de que el anuncio siga apareciendo en nuestros eventos hasta que se cumpla la cantidad de views deseada. Porque como comerciante, tu meta no es solo aparecer en el partido, es cuánta gente lo ve, que aumente así tus chances de cumplir tus estrategias. Y lo mejor de todo, cada paquete que compran no solo llegan a sus audiencias, sino que también nos permite ofrecer financiamiento a equipos y ligas en la isla para que jóvenes atletas tengan acceso a estas oportunidades.
NetDad estamos transformando el juego dentro y fuera de la cancha. Te invitamos a ser parte de esta revolución donde cada view cuenta, cada joven importa y cada comerciante tiene el poder de crear un cambio real. Únete a nosotros y sé testigo de cómo juntos estamos construyendo un futuro donde el deporte, la tecnología y la comunidad se unen en una sola visión. Empoderar a la futura generación. Esta, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. Y ya estamos por comenzar el partido entre la Vocacional, equipo B y el equipo de Juan Serrayes, el director de Coto Laurel. Mi nombre es Gonzalo Figueroa Rodríguez y seré su narrador en este partido a través de la página de Liga Deportes, una producción de SDAT Productions. Estamos próximos a comenzar este partido espectacular luego de el que tuvimos entre Doctor Fila y el equipo de la Carmen Belén Vega, que se fue a tiempo extra. Espectaculares estos partidos los que hemos tenido en la noche de hoy por parte de lo que es Lidespo, porque Lidespo es otra cosa. Estamos a la espera de que los jugadores entren a cancha para mencionarles sus nombres y quieren pasar el starting lineup. Al momento la señal no favorece y esperamos continuar una transmisión fluida. Para todos los que se están conectando, comparta con sus amigos y amistades. Estamos en directo desde Coto Laurel. Suena la chicharra, están llamando a los jugadores para que entren a cancha. Estamos próximos a comenzar. Agradecer a todos nuestros anunciantes y a ustedes, nuestra audiencia, que nos permiten estar aquí con ustedes llevándoles la acción deportiva. Estamos en este aprovecho, estamos con Lidespo Deportes, estamos con los Metropolitans de Guaynabo, estamos con los Bravos de Sidra, con los Toros de Calle en la Liga 12 puertorriqueña, y vienen nuevos proyectos en nuevos deportes. Si te interesa ser parte de nuestro equipo de narración y trabajar como un narrador en Puerto Rico, comunícate al 939-226-8820. Para más información, tenemos en cancha por parte de la Juan Serrayes al número. Tenemos al número 12, al número 23, al número 1, al número 7, al número 2. Por parte de la Vocación, equipo B, tenemos al número 3, al 34, al 8, al 14 y al número 2. Ahora sí, vamos a dar comienzo a este partidazo entre la Juan Serrayes y el equipo de la Vocación. Al comienzo, ahí tenemos el balón por el árbitro. Gracias por su sintonía siempre. Y continuamos. Ahí va, la primera posesión es para el equipo de la Juan Serrayes con el número 2, Joshua Negrón. La tiene Ocasional, que se la quita el número 34, pero se va fuera de las líneas. Buena la gestión defensiva por parte de Eduardo Rodríguez. La tiene la Juan Serrayes con el número 23.
tiene el 12, el 2 con el 1. 23 entrega el 2 de Tobadeto. Y en 7 el canasto. 3 a 0. 7-22. Ya tiene el número 8. Lanza el número 6. Arnaldo García y el rebote para la Juan Serrañera. Tiene el número 23. Hay una falta personal que se la adjudica el número 34 a Eduardo Rodríguez. Ya tiene el número 23. 23 con el 7. Pisa la línea y hay turnover. La posesión es para el equipo de la vocación. 34, Eduardo Rodríguez la pone en juego con el número 8, con Luis Colón. Luis canta jugada, entrega a Abdiel. Abdiel con el número 6, con García. Está evaluando qué hacer Arnaldo García. Mantiene la posesión el equipo de la vocación, al equipo B. Número 34, Eduardo Rodríguez a ponerle en juego. Eduardo. Pase se la entrega a Biel Ciberón, el número 3. Tilde, el número 23 de la Juan Serrayes. Entregando y en ese lindo pase se le fue fuera de la línea. Ahí va la vocacional. El número 8. Número 8 entra, se la llevó el número 2, se la llevó Negrón. 23 pasa al 2 y 78 a Negrón. 34 con el 8. El número 23, Diego, a la línea anterior. En sexta, 6 a 0 el marcador. De nuevo, el número 23 lanza. ¿Quién se está? 5 con 10 resta. El número 8, Luis Colón, con el balón. La tiene el número 3, Abdiel Ciberón. Entrega el número 6, Arnaldo García. El número 6 entrega al número 34, a Edgardo, que sube, falla. Eduardo tira, falla y el rebote es para el número 12, para Jonathan Rodríguez. La tiene el 1. El 1 con el 7. 7 con el 2 con Joshua. Joshua entra, tira, falla y el rebote del 1. Sube y en sexta. Canasto para Brian Acosta. Hay tiempo pedido por parte de la vocacional. Nos vamos a una breve pausa, pero no se retire. Que continuamos con la acción deportiva del Idespo en directo desde la cancha de Coto Laurel en Ponce. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, barcode, scan the code, eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes. Continuamos con el partido, ya habla Juan Serrayé en cancha. El 23, el 7, el 12, el 2 y el número 1 por la vocacional, el 34, el 6, el 8, el número 14 y el número 3. Eduardo Rodríguez a ponerle en juego con el número 8, con Luis Colón. La tiene la vocacional de Ponce Equipo, Luis Colón con el balón. Luis Colón entrega al número 6, Arnaldo García. Arnaldo busca el espacio, entrega al 8, a Luis. Luis abajo, se va fuera de las líneas con el intento de llevársela por parte de la Juan Serrayes. Tremendo el efecto defensivo que está teniendo la Juan Serrayes. 9 a 0 el marcador. Vocacional 34 con el 6, va de 3. Falla el rebote de número 23.
23 al frente con el número 2. 1, 2. Canasto para Joshua Negrón. 11-0. Restan 4 minutos de este primer parcial. El número 8 con el número 34. Eduardo, 1, 2, tira y en cesta. Linda la jugada, la tiene el número 2, Joshua, entrega el 23. 1, 2, entrega el 1, sube y en cesta Brian Acosta. 13-2 el marcador. Restan 3 minutos, 35 segundos. La vocacional con el balón. La tiene Adiel Ciberón, el número 3. Con el 34, steal del número 23. Y en el intento de recuperarla, la vocacional se le va fuera de las líneas, pero justo antes la Juan Serrayel la toca. Así que vocacional logra mantener la posesión. El árbitro menciona. Entendemos que hay una situación con alguien de la grada. Detenido el juego, al parecer sucedió una situación con algún fanático que el árbitro está esperando. Está hablando con el coach del equipo al cual pertenece la fanática. Tres con 22 resta. Trece a dos la ventaja. El coach del equipo de la vocacional viene a las gradas a hablar con la fanaticada, a la cual están solicitando que se mueva. Either que se retiren o que baje la manera en la que se han estado expresando. Han hablado y el fanático sale fuera a petición del coach y el árbitro está próximo a continuar con el partido. Aquí han solicitado que se retiren. Estamos confirmando cuando van a continuar con el partido. Vamos a irnos a una breve pausa y continuamos una vez los árbitros nos indiquen que continúa el partido. No se retire, dejamos aquí la pantalla del partido para que estén pendientes. Gracias a nuestros anunciantes. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Ahora sí continuamos. El número 34, Eduardo Rodríguez, a ponerle en juego. Eduardo, se le entrega el número 8 a Luis Colón. Luis Colón, restando 3-17, canta jugada. 13-2 el marcador a favor del equipo de la Juan Serrayes. Eduardo entra. Steal del número 23, al número 34. Hay presión, excelente la presión defensiva por parte del número 34, Eduardo Rodríguez. Ya tiene el equipo de la Juan Serrayes. 13 con 2. La tiene el 2. Joshua, Joshua entrega el 23 que va de 3. Falla el rebote del número 8 de Luis Colón. El 8 con el 34. 34 va de 2, falla y el rebote del número 1 de Brian Acosta. La tiene Joshua. 1-2, entregó al número 23. 23, Pimbu.
intento de tiro, recupera el 2, el 2 lanza y 8 a falla y el rebote es del número 14 de Yeriel Rodríguez. La tiene el 3, Abdiel. La tiene el 6, Arnaldo, disculpa, y en el pase errático la tocó, disculpe, no fue errático, la tocó el equipo de Juan Cerralles. Está viva para Eduardo, 1, 2, tira, falla y el rebote es para el 3, para Abdiel, ahora sí. Abdiel tira, falla y el rebote del 14, 14 sube y hay falta personal que se la adjudica al número... La falta del número 12. Número 14, Yeriel Rodríguez. Número 14, Yeriel lanza. En cesta. El número 14, Yeriel va de nuevo a la línea de los suspiros. Lanza su segundo intento. Falla y el rebote es para el número 12, para Jonathan Rodríguez. La tiene el 7. Steal del número 34 de Eduardo. Eduardo en el pase se va fuera de la línea. La posesión es para el equipo de la Juan Cerralles. La tiene el número 2, Joshua Negrón. Joshua Negrón, buscando qué hacer muy cerca del backcourt. Pasa a Brian Acosta. Brian en el pase cruzado al 23. Steel del 34 de Eduardo. Eduardo el mismo. Entregó al 8, el 8 al 6. Sube el Naldo y encesta el canasto. La vocacional. La tiene la Juan Cerralles, el 12, pasa al 23, el 23 lanza, y el sexto el canasto, apúntalo. La tiene el número 3, a 10 y verón, restando 1 con 14. La tiene el número 6, Arnaldo García, va de 3, falla y rebote de Abdiel. Abdiel busca, lanza, falla y el rebote del número 23 y se le va fuera de las líneas. Mantiene la posición el equipo de la vocacional. Resta un minuto exacto. 15 a 5 el marcador a favor de la Juan Cerralles. El número 34, Eduardo. Entrega el número 3, Abdiel. Abdiel con Eduardo. El 34 en el pase se va fuera de las líneas, pero mantiene la posición. La Juan Cerralles le dio con la rodilla y sale fuera de las líneas. 55.5 segundos, 15 a 5 a favor del equipo de Juan Cerralles. Lanza al 8, Luis Colón falla y el rebote es ofensivo para Abdiel, que sube y encesta. Hay foul y vale. La falta se la adjudica. No pude ver, disculpen, no pude apreciar a quién se la adjudicó la falta. Producción, favor de confirmar. Abdiel lanza el número 3 y el sexta. 50 segundos resta, la tiene el número 2. Y 8 a 1, 2, el mismo sube y el sexta. ¡Lindo el canasto! 17 a 8. La tiene el número 8 de la vocacional. El 8 con el número 3. El 3 en el pase. Se le fue fuera de la línea el número 3. Abdiel Cibero. 28.5 segundos resta. La tiene el número 7. El 7 entra y hay falta personal que se la adjudica al número 8, Luis Colón. La tiene Yusha Negro. Pasa el número 23. Lanza, falla y rebote del número 3 de Abdiel Cibero. Restan 13 segundos, 17 a 8. El número 3. 1, 2. Tira. Falla y el rebote del número 12 de Jonathan. La tiene el 23. Es el 34 de Eduardo. Sube. Y el árbitro decreta que el canasto
no cuenta. 17-8 a favor del equipo de la Juan Serrayes. Nos vamos a una breve pausa. Mantenemos la imagen de la cancha para que estén pendientes cuando comencemos. Gracias a nuestros anunciantes por hacer posible que esto sea gratuito para toda la liga. Lleva ESDAD a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAD, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, barcode, scan the code, eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú das paso por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Ya vamos al comienzo del segundo parcial, 17-8 a favor de la Juan Serrayes en cancha por la vocacional, el 15, el 12, el número 7, el número 21 y el número, entiendo que es el número 11. Por parte del equipo de la Juan Serrayes tenemos al 20, al 8, al 9, al 6 y al número 25. Estamos en directo desde la cancha de Coto Laurel en Ponce. Una transmisión para Lidespo Deportes por ESDAD Productions. Tiene el 15 con el 12. El número 12, Wilfredo Mundín del equipo de la vocacional. Wilfredo buscando el espacio para el centro, lo encuentra, sube. Y hay falta personal del número 20. El número 12, Wilfredo Muñiz, a la línea de los suspiros. 7:51 resta en este segundo parcial. El número 12, lanza. Falla y la posición es para la Juan Serrayes. Resta 7:49, 17-9 el marcador. La tiene el equipo de la Juan Serrayes. El número 6, Norman Caraballo. De la 25 lanzó el número 9, falla y el rebote del 21 y la posesión es para la votación. La tiene el número 12, Wilfredo Muñiz. Wilfredo entra. Entrega el 21 a Ronald Rodríguez. Pasa, la tiene el 11. Vázquez, el 21, Ronald tira, falla y el rebote para el número 9, para Miguel Casillas. La tiene Norman. Norman entrega 25 a Martín. La tiene el número 6, Norman Caraballo. Lanza el 25, Pacheco, falla y el rebote es del número 9. La tiene el 8, el 8 con el 9. El 9, Miguel Casillas, recibe la falta. Ahora confirmando si es falta, pero continuamos. Tiene 25 lanza, falla y el rebote es del número 21, de Ronald Rodríguez. La tiene el número 12, Wilfredo Muñoz. El número 12, 1-2, lanza. Fíjense, está lindo el canasto para el número 12 de la vocacional.
Wilfredo Muñiz. 17 a 11. La tiene el 8, Carlos León. León entrega el número 9, lanza de 3 puntos Casilla, falla y el rebote del número 11 de Brian Vázquez. La tiene Wilfredo, 6 con 9 resta el número 12, Wilfredo. Entrega el 21 a Ronald. En el pase la recupera a su compañero el 15 que lanza y el sexta, Rodríguez. 17 a 13, hay tiempo pedido. Nos vamos a una breve pausa y continuamos con la acción en breve. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, barcode, scan the code, eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú das paso por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo, no necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Y ya estamos por continuar este partido en el segundo parcial, 5-54 resta. Con las vocaciones tenemos al 7, al 12, al 21, al 15, al número 11 por la Juan Serray. Tenemos al 20, al 6, al 25, al 9. Y al número 8, al saque el número 25, Pacheco a poner el juego con Norman. Hay presión, cancha completa por parte del número 7 de Jensen Borges. La tiene 8, León. León sube y encesta el canasto. ¡Lindo el canasto! 5-41. Resta de este segundo parcial. La tiene el 12, Wilfredo, que sube. Falla y recibe falta personal. Y se la adjudica al número 20. Camarón. Ah, 13. 6 arriba el equipo de la Juan Serrayes. En sexta el número 12. Reduce la ventaja a solo 5 puntos para su oponente. Lanza Wilfredo y en sexta. Caraballo lanza, falla y el rebote del número 12 de Wilfredo. Wilfredo al frente, al número 7, a Borgos. 1, 2, sube y encesta el canasto. Jensen Borgos, 19 a 17. Se acercó la vocacional. La tiene Pacheco. Pacheco entrega al número 9 a Casillas, que tira, falla, rebote de Brian Vázquez, del número 11 de la vocacional. Resta 4-51. Se acercó la vocacional a solo una posesión de empatar. Hoy es el frente el número 15, Rodríguez. Hay bola entre dos. La posesión es para la Juan Serrayes. La tiene el número 8. El 8 con el número 6. Con Norman Caraballo. El número 6. Steel, el número 15 de Rodríguez, al número 6. Entrega el 7 a Borgos. 1, 2. Y en el pase se declara que hay una falta personal del número 25 de Pacheco. 4 con 28 resta, 19 y 17.
ocasional con el número 15. La tiene el 12, Wilfredo Muñiz. El número 12 con el número 15, que va de 3. Falla y el rebote es para el número 6, para Norman. El número 6. El número 6 entrega al 8. El 8 entrega al 20. El 20 con el número 9, con Miguel Casillas. Miguel Casillas tiene el balón. Un poco la pierde, va a recuperar el mismo. Entrega a Norman. Norman entrega el 20 a Scamaroni, que va de 3. Falla y el rebote es para... El rebote de la posesión es para el equipo de la vocacional. Wilfredo con el balón. El número 12 de la vocacional. El número 12. Restando 3 con 30. Pide el pick. Step back. Lanza de media distancia. Y lindo el canasto para empatar el partido. 19 a ella. 3.22 resta. 19 a 19. Vocacional. Empata. El número 6 por poco la pierde. La perdió. Estilo número 21 de Rodríguez. La tiene el 12, 12, el 7, Borgo sube, falla y el rebote es para el número 20, para Scamaroni. Scamaroni buscando el espacio, 1, 2, tapón, pero es falta personal. El número 21 de Ronald Rodríguez. El número 20 es Scamaroni para la línea de los suspiros, restando 2.58. Falla el primer intento, el número 20 de la Juan Serrayes, Scamaroni. Lanza de nuevo, falla y el rebote del número 21 de Ronald Rodríguez. La tiene el 12, Wilfredo Muñiz. Wilfredo, por el lado derecho, busca el espacio. El número 12, 1, 2, tira. Tapón y el rebote del número 25 de Pacheco. Norman, 1, 2. Norman recibe la falta personal del número 11 de Brian Vázquez. Hay sustitución por la vocacional. Entra el doble cero, Manuel Sayas. Sale el número, número 11, Brian Vázquez. Lanza, falla. Caraballo a su segundo intento para tomar la delantera. Falla y el rebote es para el número 8, para León. Buena la gestión defensiva por parte de la vocacional. Hay sustitución, entra el número 0, Ríos. Sale el número 20, Scamaroni. Está 2.28, está empate el partido 19 a 19 en directo desde Coto Laurel, una producción de Esda Productions para Lidespo Deportes. Ya tiene el 6. Caraballo pasó a Pacheco, que sube el Z. Lindo el canasto para el número 25 para Pacheco. El número 12, Wilfredo Muñiz. Wilfredo. Entra por el lado izquierdo, saca el número 15 a Rodríguez, que tira, falla y el rebote es del número 2-0 de Saya. Tapón, rebote del 9, estilo número 12 de Wilfredo. La vocacional busca empatar, lanza a Wilfredo con la falta personal que se la adjudica al número 25 de Pacheco. Restando 1.52, Wilfredo busca empatar este partido. 21 a 19, 2 arriba la Juan Serrayes. El número 12 se posiciona, respira, lanza. Fue el primer intento de la línea de los suspiros. 21 a 19. Por lo menos reducir la ventaja por uno a su oponente. El número 12 lanza y encesta. Wilfredo Muñiz, 21 a 20. La tiene el número 6, Norman Caraballo. Por el lado derecho de Bola. Pasa el 9, pasa el 0. Ríos recibe la falta personal
que se le adjudica el doble cero a Manuel Zaya. Restando 1.39, 21-20. Al saque de la esquina, el número 9, Miguel Casillas por la Juan Serrayes. Se entrega el 6-25, Pacheco. Pacheco por el lado izquierdo, entrega al 8, a León, que pisa la línea. La posesión ahora es para la ocasión, al turnover. La tiene el número 12, Wilfredo Muñiz. El número 12 solicita pick. El número 12 buscando el espacio, lo encuentra John Stop, tira y encesta. Toma la delantera el equipo de la vocacional por primera vez en este partido. El número 6, Norman. Norman Caraballo. Notadora y toma la delantera Juan Serrayes. 23-22. 58 segundos. El número 12. Con el 21 con Ronald. Entra por el lado derecho, sube y recibe la falta personal. El número 8 de Carlos León. Restan 47.5 segundos para culminar este segundo parcial. Número 21, Ronald Rodríguez. Estamos en directo desde Coto Laurel Ponce. Al momento la señal nos favorece y esperamos continuar con una transmisión fluida. El número 21 lanza. Falla el primer intento. Mantiene la posición la Juan Serrayes. Con el chance de empatar el partido, el número 21 de la vocacional de Ponce, Ronald Rodríguez. Lanza, falla y el rebote es para el número 12, el 12, entrega el doble cero que sube, tapó, rebote del mismo, sube y la falta personal se la adjudica el número 8, a León. Restan 39 segundos, el número doble cero, Manuel Zayas a la línea de los suspiros. Hay tiempo pedido, nos vamos a una breve pausa, pero no se retire, que continuamos con la acción deportiva del IDESPO. Talento que promete. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, barcode, scan the code, eso es. Dime si te quedas o te vas, yeah. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú das paso por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo, no necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Y ya estamos de regreso por parte de la vocacional en cancha, el 7, el 15, el doble 0, el 12, el número 21 por la Juan Serrayes, el número 9, el número 0, el número 8, el número 6 y el número 25. Manuel Zayas a la línea de los suspiros por parte de la vocacional, el doble 0, recibe el balón, respira, se posiciona y lanza, falla. 23-21 el marcador a favor de la Juan Serrayes, restando 39.3 segundos. Continúa la Juan Serrayes con la delantera. Manuel con el chance de empatar. Falla y el rebote. No hay rebote. La vocacional mantiene la posición, restando 34.6 segundos. Hay tiempo pedido por parte de la vocacional. Volvemos a una pausa agradeciendo a nuestros auspiciadores que hacen que esta transmisión sea libre de costo para la liga, para la audiencia y para nuestro... Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad.
De Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, barcode. Scan the code. Eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo, no necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Estamos por continuar este partido. Luego este tiempo pedido por la vocacional en cancha, el 12, el 21, el número 7, el 15, el doble 0, por la Juan Serrayes, el número 25, el número 6, el número 9, el número 0 y el número 8. Si te interesa ser parte de nuestro equipo de narradores, contacta a los 939-226-8820, tira el 21. ¿Quién es esta? Toma la delantera al equipo de la vocacional de Ponce. Tiene el 8 con el 25, Pacheco restando 18 segundos, lanza, falla y el rebote, no hay rebote, se le va fuera las líneas, número 2-0 a Manuel Sayas. La posesión es para el equipo de la Juan Serrayes. Y hay otro tiempo pedido por parte de la Juan Serrayes, restando 14.1 segundos. Continuamos con los anuncios. Volvemos en breve. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Barcode, scan the code, eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme. Si y ya estamos por continuar en cancha por la Juan Serrayes 0, 25, 9, 8 y el número 6. Por la vocacional doble 0, 21, 15, 12 y el número 7. Al saque, Ríos. La pone en juego con el número 8, con León. Pero hay falta personal que se la adjudica el número 12. A Wilfredo Muñoz. Ríos a ponerle en juego. Se la entrega a Pacheco, Pacheco a Caraballo. Caraballo, el 6 va de 3, falla y el rebote es para el 21. Restan 5 segundos. Muñiz con el balón. Muñiz necesita lanzar. Lanza y con eso falla. La primera mitad se la lleva el equipo de la vocacional. 23-24. Nos vamos a una breve pausa agradeciendo a nuestros anunciantes que hacen posible que la transmisión esté en directo para ustedes. Regresamos. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, barcode. Scan the code, eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo, no
No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque actúas como si no importa, y ahí no soportas este amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque actúas como si no importa, y ahí no soportas este amor. Cuando fue que se peleó el balón. Tu marca en el Spotlight, parte de Es That Ad Solutions, donde pagas solo por los views que generamos con paquetes en $30 por 1,000 views. Llama al 939-226-8820 o entra a su WhatsApp para más información. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Back out, scan the code, eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú despacio por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque actúas como si no importa, y ahí no soportas este amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Porque actúas como si no importa, y ahí no soportas este amor. ¿Cuándo fue que se peleó el balón? Tu marca en el Spotlight, parte de Es That Ad Solutions, donde pagas solo por los views que generamos con paquetes en $30 por 1,000 views. Llama al 939-226-8820 o entra a su WhatsApp para más información. Y ya vamos a dar comienzo al tercer parcial, 23-24 a favor de la Vocacional de Ponce, equipo B. Entrando con la Vocacional, el número 8, Luis Colón, el número 6, Arnaldo García, el número 12, Wilfredo Muñiz, el número 3, Abdiel Ciberón, y el número 21, Ronald Rodríguez. Estamos en espera de que la Juan Serrayes entre a cancha. 23-24 el marcador. Si te interesa ser parte de nuestro equipo de narradores y trabajar con nosotros, puedes comunicarte al 939-226-8820. Transmitimos y narramos, probemos estadísticas, hacemos todo un paquete completo de desarrollo deportivo. Si quieres ser parte de nuestro equipo, contáctanos al 939-226-8820. 939-226-8820. Es DAT, facilitando oportunidades de crecimiento a través del deporte. Ya por la Juan Serrayes está entrando el número 23, el número 25, el número 7, el número 8 y el número 2. 23-24. El silbato para comenzar. Wilfredo con el balón. Entrega a Luis Colón. Arnaldo García lanza. Y en cesta. Aumenta la ventaja. 3 puntos. Resta 7.50. La tiene Steele, el número 8, el número 7. Luis Colón entregó al número 12 a Wilfredo, que en cesta. 28-23. 7.34. La tiene el 23. Entrega el 2. Joshua va de 3. Falla y el rebote del número 8. Tira y recibe la falta personal del número 3. Y Abdiel Ciberón.
7 con 26 resta, 23-28. El número 8, Carlos León, a ponerla en juego con su tiro libre. En cesta. El número 8, lanza. Y en cesta, 25-28. El número 8, Luis Colón. Número 8, Luis Colón, en el pase errático se va fuera de la línea. La posición es para la fuerza de Rayo. 7 con 8 resta. Carlos León la pone en juego con el número 23. El número 23 entrega el 7. 7 con el 2 y 8 a Negrón con el 23, con el 25 con Pacheco. 1, 2, lanza. Falla y el rebote del número 3 de Abdiel. Le entrega el número 8 a Luis Colón. Resta 6 con 45. Luis Colón con el balón. 3 arriba a la vocacional. La tiene 21 Ronald. Ronald entrega el número 12. El número 12, Wilfredo. Entrega el 6. El 6 con el 12. Entrega el 3 que sube y el sexto. Canasto para 10 Tiberón. 25-30 la vocacional. Toma la delantera por 5 puntos. Estil del número 6 al número 7. Arnaldo sube y enceta con la izquierda. 25-30. Y 2. 6 con 11 resta. Hay tiempo pedido por parte de la Juan Serrayes. Vamos a una breve pausa. Y continuamos con la acción deportiva del IDESPO. Talento que promete. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, buy a coat, scan the coat, eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú das pasos por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor, y al lado mío tú te ves mucho mejor. Ya estamos continuando en cancha por vocacional. El 12, el 8, el 21, el 6 y el número 3 por la Juan Serrayes. El 23, el 6, el 2, el 25 y el número 8. El número 8, León, la pone en cancha con Norma Caraballo. Caraballo entrega al 23, el 23. Estil del número 3 al 23, la tiene Abdiel. Abdiel entrega a Wilfredo, restan 6 minutos. La tiene el 8, Luis Colón entrega a Arnaldo que va de 3, falla y el rebote es para el número 12 para Wilfredo que sube, falla y el rebote es para el 21 para Ronald que saca el número 8 a Luis Colón. Luis Colón, Abdiel. Abdiel, 1, 2, lanza, falla y el rebote es ofensivo para Wilfredo que tira tapón del 8. Rebote del número 25 de Pacheco, se le entrega el número 8 a León. León entrega a Negrón. Negrón entrega al 8. Devuelve el número 2 a Negrón. Negrón Steel del número 21, Ronald. Al 2, el 12 la quita 21. Negrón buscando. Corre con el balón el número 2, Joshua Negrón. Hay sustitución. Entra el número 14, Yeriel Rodríguez. Sale el número 21, Ronald Rodríguez. La tiene el número 8, Luis Colón. Restan 5 minutos, 9 segundos del tercer parcial. El 8 entrega el 12. El 12, Wilfredo, con el número 6, con Arnaldo García.
Arnaldo cruzado a Luis Colón. Luis Colón Abdiel. Abdiel corre con el balón. La posesión es para la Juan Serrano. La tiene Caraballo, pero hay un backcourt al pasarla a Carlos León. La posesión es para la Vocacional. 7 arriba a la Vocacional, 25 a 32, restan 4:45 de este tercer parcial. La tiene el número 6. Arnaldo entrega el número 8 a Luis Colón. Luis Colón buscando el espacio. Se la entrega al número 12, pero hay una falta personal del número 23. El saca el número 12 de Muñiz. Entrega el 3 a Abdiel Ciberón. Abdiel en el pase, casi la Juan Serrayes. Se la lleva, pero sí, se la llevó. Un roce de parte de la Vocacional. La tiene el equipo de la Juan Serrayes. La tiene el 8, el 8 con el 25. Pacheco en sexta. La asistencia es para el número 8, para Carlos León. Restan 4 minutos 3 segundos. 27 a 32. 8 en el reloj. 3:54 en el reloj. El número 12, Wilfredo Muñiz. Wilfredo entrega el número 8 a Luis Colón, entregó el 6, Arnaldo va de 3. Y apita de Carasto el número 6. Y asistencia número 8, Carasto para Arnaldo García. Y asistencia para Luis Colón. Y 8 a Negrón con el balón. Entrega a Pacheco. Pacheco va de 2, falla y el rebote es para Negrón. El número 2 tira, falla y el rebote es para el número 8. Para León Estilo, el número 2, el número 8 la tiene Wilfredo. Wilfredo se fue el mismo. Estilo, el número 2 de Yocho Negrón. Pasa el frente a Caraballo. Recibe la falta personal. Y en sexta el número 6. Norman Caraballo. Y la falta personal se la adjudica al número 8, a Luis Colón. ¡Qué canastazo el de Norman Caraballo! 29 a 35 el marcador. 6 arriba el equipo de la Vocacional. Norman con el chance de hacer un triple play. Falla y el rebote es para el número 8, para Carlos León, que sube. Falla y el rebote es para el número 14, para Yeriel Rodríguez. La tiene el 12, Wilfredo Muñiz. Wilfredo lanza, falla y el rebote es para el número 8, para Carlos León. Entrega a Yochoa. Yochoa, el lado izquierdo, por el centro. Sube y se va fuera de las líneas. La posesión es para el equipo de la Vocacional. Resta 2:44, la tiene el número 7, Jensen Burgos. Burgos, disculpen, Burgos. La tiene el 3, Abdiel Ciberón. Entregado Wilfredo Muñiz, se fue fuera de la línea. La posición es para la Juan Serrano. Restando 2 minutos 34 segundos para culminar este partido. La tiene el número 6, Norman Caraballo. Estil del número 3 al número 6 la tiene Ciberón. Entrega Wilfredo, el número 12. 1, 2, sube. Y el sexta, Wilfredo Muñiz, el número 12 de la Vocacional. El número 2, el número 8, disculpen, sube. Y el sexta, el canasto, Carlos León. La tiene el 7, la tiene Borgo, la tiene el 6. El 6 con la falta ofensiva para Arnaldo García. Hay sustitución. Entra el número 34, sale el número 2. En cancha ahora Diego Torres. La tiene el número 6. 6 con el 23, con el 8. Carlos León entra, lanza. Falla y rebote del número 6. De Arnaldo García. 31-37. Resta 1 minuto 40 segundos. La tiene el 6. Va de 3. El
baloncesto, Arnaldo García de tablita. 31-40, resta 1 con 30. Caraballo entrega a Carlos León. León evalúa, busca por el lado derecho. 1, 2, tira, falla. El rebote del número 3 de Abdiel Ciberón. Entrega el número 12 a Wilfredo. Wilfredo con el 6 con Arnaldo que lanza, falla y el rebote es para el número 12. Para Muñiz que sube. Lindo el canasto. La tiene el número 6. Número 6 con el 8. 8 con el 25. Sube. Canasto para Pacheco. Canastazo para Pacheco. El número 25 de la Juan Serrayes. 33-42. Restan 46 segundos. El 12 entrega al número 7. Al 3 Ciberón de 3. Falla y el rebote es para el número 25 de la Juan Serrayes. Para Pacheco. Restan 33 segundos. La tiene 23. Va de 3. Falla y el rebote del número 14. Falla Diego. Rebote para Yeriel. La tiene el número 6. Y entrega el número 7 a Jensen Burgos. Burgos con Arnaldo. El 6 va de 3. ¡Apúntale el canasto al número 6, Arnaldo García! Y la asistencia al número 7, a Jensen Burgos. Restan 9 segundos. La tiene Caraballo. Hay falta personal del número 12, de Wilfredo Muñiz. Restan 6.7 segundos. Sustitución. Entra el 12, sale 23. También entra el número 2, sale 25. Ahora en cancha tenemos a Jonathan Rodríguez y a Joshua Negrón. Por parte de la Juan Serrayes. También por parte de la vocacional entró el 1-0 por el número 6. La tiene el 6, Caraballo, lanza, falla, rebote de Yeriel, el número 14. Con esto culmina el tercer periodo, 33-45 a favor de la vocacional de Ponce. Nos vamos a una breve pausa, pero esto continúa. Así que no se retire, que hay más acción deportiva del IDESPO. Talento que promete. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Barcode, scan the code, eso es. Dime si te quedas o te vas. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. No sé por qué más es alejarme, si camino adelante y tú das pasos por detrás. Quiero que te quedes conmigo, por ti no buscaría a nadie más. Por mí me quedaría contigo. No necesitas a nadie más, amor. Si tu frío se acabó cuando te di calor. Y al lado mío tú te ves mucho mejor. Y ya estamos de regreso para comenzar el cuarto parcial. 33-45 a favor de la vocacional de Ponce, equipo B. 12 arriba. Tremendo el partido de ambos equipos. Estamos en espera de que entren los jugadores de ambos lados a cancha. Con la vocacional del número 34, el 21, el 7, el 3 y el número 12. Estamos en espera de la Juan Serrayes que entre a cancha. Entra el número 25, el número 7, el número 8, el número 2 y el número 9. Número 25, la pone en juego con el número 8, con Carlos León. Carlos León buscando el espacio derecho. Entrega Pacheco. Número 25 entrega el número 2. El 2, Joshua Negrón, entrega el 25, el 25. Entrega el 9, 9 con el 8. Carlos tira, falla y rebote para el número 12, para Muñiz. Resta 7.39. El número 12 fue el rebote. El número 7, Jensen Burgos. La tiene 21, Ronald Rodríguez. Muñiz a Ciberón, el número 3, entrega Ronald 21 abajo. Saca el número 34, Eduardo.
1, 2, sube, falla y el rebote es para el 3 que sube. Bien, cesta, canasto para el número 3 de la vocacional para Biel. Siberón. Restan 7 minutos 9 segundos. La tiene el número 7, 7 con el 25. Pacheco evaluando. Restan 7 minutos. La tiene el 8. Carlos León, pero recibe la falta personal del número 12 de Wilfredo Muñoz. Hay sustitución, entra el número 6, Norman Caraballo, por el número 7, por el número 7, por Jensen Díaz. La tiene el 6, lanza, falla, el número 25, rebote es para el número 12, asegura el número 3 en el intento del robo. La tiene vocacional. 6 con 43 resta. La tiene 34, Eduardo, va de 3. Apunta el canasto a Eduardo Rodríguez, el número 34 del equipo de la vocacional. De Ponce, de equipo B. Resta 6 con 25. La tiene Joshua Negrón. Entrega Norman. Norman a Pacheco. Pacheco busca por el centro, flotadora y en cesta. 35-50 el marcador. Restan 6 minutos, 13 segundos. Jensen Borgos con el balón. Encuentra el espacio. 1-2, tapón del número 8. Rebote del número 12 de Wilfredo. Y recibe la falta personal del número 8 de Carlos León. Y tiempo pedido por parte del equipo de Juan Serrayer. Nos vamos a una breve pausa comercial y continuamos con la acción del IDESPO en directo desde la cancha de Coto Laurel en Ponce. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, barcode, scan the code, eso es. Dime si te quedas o te vas, yeah. Yo sé que no quieres lastimarme, pero han demostrado lo mismo todas las demás. Y ya estamos por continuar en cancha por la vocacional. El 34, el 12, el 21, el 3 y el número 7 por la Juan Serrayes. El 2, el 25, el 8, el 9 y el número 6. 34, Eduardo, a ponerle en cancha, restando 5.59. De la entrega del 21, sube Rona y hay falta personal del número 8 de Carlos León. 5.57. Lance y falla el número 21, Ronald Rodríguez. 35-50, 15 arriba el equipo de la vocacional, equipo B. Vuelve y lanza, falla y el rebote es para el número 12, para Wilfredo que sube, falla y el rebote es para el número 9, para Miguel Casillas. Hay bola entre dos y la posesión se queda para el equipo de la vocacional. Hay sustitución, entra el número 12, Jonathan Rodríguez, sale el número 8, Carlos León. Eduardo al saque, se le entrega al número 21, la pierde, se la lleva el número 6, Norman Caraballo. Caraballo entrega al 2, a Joshua que va de 3, falla, rebote del número 12, Jonathan que sube, falla, el rebote es de él mismo que vuelve y sube, falla y el rebote es para el número 21, para Ronald Rodríguez. 5 con 31 resta, el número 7, Jensen Borgos con el balón, busca el espacio y pase errático, pero no, no fue pase errático, el equipo de la Juan Serrayes le dio el balón y se fue fuera de la línea. El número 34, Eduardo, entrega el 21 a Ronald. 34, Eduardo, entrega a Borgos. Borgos entrega a Abdiel. A Abdiel a Borgos.
Steal del número 12 al número 3. La tiene el 2, Joshua, flotadora, falla y el rebote del número 12 de Muñiz. Muñiz asegura. Restan 5 minutos, 4 segundos. El número 12, Wilfredo Muñiz del equipo de la Vocacional. Se la entrega a Diel, devuelve a Wilfredo. Wilfredo Arrona, el que sube, falla, el rebote ofensivo de Wilfredo que sube. Y encesta el número 12, Wilfredo Muñiz. Restan 4 minutos, 49 segundos para terminar este partido. 17 arriba el equipo de la Vocacional de Ponce. El 25, Pacheco lanza, falla y el rebote es para el número 3, para Diel Ciberón. 4:36 resta, 17 arriba el equipo de la Vocacional. Wilfredo Muñiz buscando. Se le entrega el número 3 a Abdiel Ciberón. El número 3, 1, 2. Entrega a Ronald. Ronald sube y en sexta asistencia del número 3 y el canasto para el número 21 para Ronald Rodríguez. 4:16 resta. Estil del número 7 al número 6. La tiene Eduardo, el número 34. 1, 2. Tira, falla y el rebote es para el número 9 para Miguel Casillas, entrega el 6 a Norman Caraballo. 1, 2, sube, falla y el rebote es para el número 9 para Miguel Casillas. Entrega el 6 a Norman. Norman hay 8, el número 2 que va de 3. Falla el rebote del número 21 de Ronald Rodríguez. La tiene el número 12. 12 con el 3 a Biel. Restan 3 minutos 42 segundos. Jensen Borgos va de 3. Uy, falla, rebotes ofensivo para el 21, entrega el 34. Eduardo el 21, por poco la pierde, recupera, entrega el 34. 34 cruzado, entrega el 12 a Wilfredo. 1, 2, tira, falla y el rebote para el número 25. De Juan Serrayes para Pacheco, se la quita el 7 al 25. Abdiel va de 2, falla y el rebote para el número 12 para Jonathan Rodríguez. Restan 3 minutos, 15 segundos. La tiene Joshua Negrón, entrega a Norman. Norman a Pacheco, Pacheco por el centro, 25, pasa al 2, Joshua va de 3, falla. Y hay una falta abajo del número 21. Ronald Rodríguez, restan 3 minutos, 2 segundos de sustitución, entra el número 23, Diego, sale el número 2, Joshua Negro. Restan 3 minutos, 2 segundos. Número 25, Pacheco, entrega el 6 a Caraballo, Caraballo lanza. Y en sexta, lindo el canasto para Norman Caraballo. Y en 34, 34 con el 12. El número 12 buscando pasar frente al 7 a Borgos. Borgos sube. Y en sexta el canasto, el número 7, Jensen Borgos. Y el árbitro detiene un momento el juego. En sustitución entra el número 1, Brian Acosta. Sale el número 12, Jonathan Rodríguez. Resta 2 minutos 40 segundos. 19 arriba el equipo de la Vocacional de Ponce, equipo B. 37 a 56. La tiene el 6, Norman. Caraballo entrega el 23. 23 al 25 a Pacheco. Pacheco sube, falla y el rebote es del número 3 de Abdiel Ciberón. Restan 2 minutos 27 segundos. La tiene el 7, Jensen Borgos. Borgos buscando, hay una falta personal que se la adjudica. No hay un tiempo pedido primero por parte de la Vocacional antes de la falta, estando 2 minutos 20 segundos. Vamos con los cortes comerciales, agradecidos con todos nuestros anunciantes que hace posible que esta transmisión sea libre de costo para ustedes, para Lidespo y para todos nuestros pueblos. Lleva ESDAT a tu próximo evento deportivo llamando al 939-226-8820. 939-226-8820. ESDAT, donde los sueños se encuentran con la oportunidad. The Advisor Tax and Business Solutions. Se preparan planillas personales y corporativas de Puerto Rico, federales y estatales. Separa tu espacio llamando al 787-397-2193. Oriéntate hoy. Búscanos en Facebook e Instagram como The Advisor Tax and Business Solutions. Somos la solución a tus problemas. Hey, barcode. Scan the code. Eso. Y ya estamos por continuar el partido por la Vocacional. Tenemos el número 34 al 12, al 21, al 7 y al número 3 por la Juan Serrayes, al 23, al 9, al 1, al 25 y al número 6. La tiene la Vocacional. 34, Eduardo entrega a 10, a 10 sube, tapón del 25 de Pacheco y el balón se queda para la Vocacional. Restan 2 minutos 17 segundos, 37 a 56.
está vocacional al saque. 34 entrega el 3, entrega el 7. Burgos aguanta el balón. Faltan 2 minutos, 12 segundos. Wilfredo evalúa. Wilfredo por el lado izquierdo. Entrega el 21. 21 con el 7, 7 con el 34. Tiene un turnover de 24 segundos. Resta 1 minuto 59 segundos. 37-56 el marcador. Buena la gestión defensiva por parte del equipo de la vocacional. Resta 1.50, 19 arriba la vocacional. El 25, Pacheco al saque. Aquí en el número 6. El 6 con el número 23. Diego que tira, falla. Rebote del 9 de Miguel Casillas que sube y encesta. Canasto para Miguel Casillas, el número 9 de la Juan Serrayes. La tiene 7, Burgos. Burgos ve el espacio, pero se detiene, está dejando el reloj correr. Resta 1.29, entrega Abdiel, el número 3, entrega el 12 a Wilfredo. Están dejando el reloj correr, el número 12, por poco la pierde, recupera, el número 12. Hay bola entre dos, restando 1.16, la posesión es para la Juan Serrayes. El número 23, Diego, entrega el número 6 a Caraballo. Resta 1 minuto, 12 segundos. El número 6, entrega el 23. 1 minuto, 7. El 23, Diego, entrega el 25 a Pacheco. Pacheco va de 2. Falla y el rebote del número 12, Wilfredo Muñiz. Restando 57 segundos. Wilfredo se toma su tiempo. El número 12... Wilfredo entrega el 34 a Eduardo, Eduardo a Burgos, el número 7, al 3 a Abdiel, al 34 a Eduardo, al 7 a Burgos, restan 38 segundos, Burgos va de 3, falla. Hay sustitución por parte de la vocacional entre el número 11, Brian Vázquez, por el número 21, por Ronald Rodríguez. Resta 33.9 segundos. Están dejando el reloj correr. La Juan Serrayes con el número 25 con Pacheco. Caminando fuera de la zona de peligro. El equipo de la Juan Serrayes entrega el balón al árbitro. De esta manera cediendo el partido. Están 16 segundos. 39-56. Gana la vocacional de Ponce. Equipo B, esto fue una transmisión de SDAT Productions, facilitando oportunidades de crecimiento a través del deporte para Lidespo Deportes. Mañana continuamos en Santa Isabel a través de la página de Lidespo. Muchísimas gracias.